9 años jugando a básquet, jugaba baloncesto y a partir de ahí, bueno, pues empecé en categorías inferiores del club de aquí de Cáceres, de la ciudad, hasta que tuve el accidente el 30 de enero del 85, en el que pierdo mi brazo izquierdo y a partir de ahí pues empiezo a hacer concretamente deporte paralímpico y más concretamente pues atletismo. Llevándome pues a eso, a estar octavo en el ranking mundial de la competición, de haber quedado campeón del mundo el año pasado de duatlón, haber este año campeón de Europa de duatlón cross, bueno, y así sucesivamente, ¿no?